Desde 2013, Volvo decidió cambiar todos los motores de sus vehículos y utilizar una plataforma propia para motores diésel y gasolina llamada Drive-E. Ahora los motores diésel de Volvo tienen mayor potencia, son más limpios y consumen menos. Y es con esto que Volvo ha conseguido revolucionar el motor diésel. Los motores diésel de Volvo son más ecológicos, ayudando al medio ambiente con menos emisiones, porque su combustión es más limpia. Volvo ha logrado combinar las emisiones y un consumo reducido de un motor de 4 cilindros con la potencia y las prestaciones de un motor de 6 u 8 cilindros. Como resultado, obtenemos una conducción mucho más suave y potente. Es por eso que hoy en Todo sobre Ruedas vamos a probar las nuevas versiones del XC90 y la XC60 con sus nuevos motores diésel ya disponibles en Guatemala. Bueno, vamos entonces a iniciar esta prueba de manejo. ¡Vamos! El XC90 es un punto y aparte para la marca Volvo, no solamente porque nos ofrece los nuevos motores Drive-E, sino que también es el primer producto de Volvo que se ha construido con la nueva plataforma de chasis, que se llama arquitectura de producto escalable. Esto le da el beneficio a los ingenieros de poder tener más espacio y también la habilidad de poder ubicar de una forma completamente diferente todos sus componentes. ¿Qué obtenemos a cambio? Un vehículo más liviano, más eficiente y que también ofrece una conducción completamente diferente a la de su competencia. Mediante la realimentación de presión de cada inyector de combustible, en lugar de utilizar un único sensor de presión tradicional en un riel común, eArt permite controlar y adaptar continuamente la inyección de combustible por combustión en cada uno de los 4 cilindros. Cada inyector lleva un pequeño ordenador en la parte superior que controla la presión de inyección. Con esta información, el sistema autoadaptable eArt asegura que se inyecte la cantidad ideal de combustible durante cada ciclo de combustión. La combinación de una mayor presión de inyección y la tecnología eArt le aporta al conductor un motor con una mejor economía de combustible, emisiones considerablemente más bajas y una alta potencia de salida, así como un sonido con carácter potente. El diésel también cuenta con detalles como son últimas técnicas biturbo, twin turbo, menor fricción y una solución de válvula inteligente en el sistema de enfriamiento para conseguir una fase más rápida de calentamiento tras el arranque en frío. Bueno, realmente debo destacar el lujo que tiene Volvo en su interior. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir. Realmente es impresionante cómo es el nivel de detalle a cada uno de sus elementos. En el caso del XC90 se ha llevado muchos galardones por ese esmero que ha puesto la marca sueca en otorgar un vehículo diferenciador. Y asimismo es un vehículo muy espacioso gracias a sus ventajas a ser un chasis completamente nuevo. En el centro vamos a ver que se ubicó una pantalla táctil de gran tamaño, puedo decir que es muy parecida a una tablet, y esta nos ofrece un sinfín de aplicaciones. Todo lo que se puede utilizar en el vehículo está representado también en este sistema interactivo que de por sí se maneja muy parecido a lo que es un teléfono móvil o una tablet. El equipo de sonido es majestuoso, se escucha muy bien y asimismo los controles en el timón nos dan las funciones, también incluido el de la distancia para lo que es el cruise control automático. Lo que hace el vehículo es que marca una distancia con el vehículo enfrente y logra mantenerla, así uno no está tan pendiente de eso y el vehículo automáticamente frena o acelera para mantener la distancia establecida. Ya
estamos a bordo de la Volvo XC60, un vehículo que desde el momento en el que entramos en él nos damos cuenta la calidad de materiales que podemos encontrar a todo alrededor del vehículo, como lo puede ser un timón forrado en cuero, detalles cromados alrededor de la consola central y en las manijas que le dan ese toque elegante que solo Volvo nos puede dar. La seguridad es algo también muy importante, como ya lo sabemos, para Volvo. En esta ocasión cuenta con 6 bolsas de aire alrededor del vehículo, el sistema ISOFIX para el anclaje de la silla del bebé, cinturón de 3 puntos, apoyacabezas para todos sus pasajeros, sistema ABS, sistema de control de tracción y antiderrape. El tablero digital también me fascina porque es personalizable y va cambiando su dinámica y cómo es que ordena los instrumentos dependiendo el modo de manejo que lo llevemos, tanto sea para la conducción eco, para orientado a lo que es la eficiencia, confortable, off-road o por qué no, el modo dinámico. Todo va a ir cambiando de acuerdo a cómo decimos que se mire el vehículo y va cambiando por lo tanto su actitud. Como parte del paquete tecnológico se incluye el CarPlay, integrando teléfonos inteligentes iPhone de Apple con la interfase del XC90. Y para su comodidad también está incluido el sistema de manos libres de apertura del portón trasero. La Volvo XC60 tiene muchas prestaciones en cuanto a tecnología, como por ejemplo lo puede ser su tacómetro completamente digital que nos va mostrando la velocidad a la que vamos, la cantidad de combustible disponible, la cantidad de energía que vamos gastando, entre otras. La consola central está inclinada levemente hacia el conductor para poder tener un mejor acceso. También para no tener que distraernos mientras conducimos, contamos con botones en el volante que nos permite también conectarnos a nuestro teléfono inteligente para poder hacer llamadas, contestar llamadas, poder escuchar la música que tenemos grabado en este. Uno de los sistemas que más me gusta del XC90 es su habilidad para parquearse solo. Sin duda que es una gran ayuda para la vida cotidiana. Con tal solo de poner en la máquina que queremos nosotros buscar un parqueo y que él haga todo el trabajo, solamente uno selecciona la opción y después el vehículo empieza a escanear el espacio disponible. Al momento de detectar un espacio, como es ahora simplemente seleccionamos qué tipo de aparcamiento queremos, en este caso es perpendicular, y ahora simplemente ponemos la reversa y ya el vehículo se encargará de hacer todo el trabajo. Manos libres. Ahora tenemos que hacer una pequeña corrección hacia adelante. Una vez más, ponemos la reversa. Y el vehículo se encargará de hacer todo lo necesario. Entremos perfectamente en el sitio. Así es fácil, ya estuvo, no hice nada. Creo que realmente podría ser un sistema que me podría acostumbrar a ello. La XC60 es un vehículo cómodo para manejar. Las butacas tienen respaldos en los laterales. El apoyacabezas, que es un poco más alto, también nos da esa comodidad cuando tenemos que hacer varios kilómetros en carretera. Incluso el asiento del piloto tiene una memoria para 3 configuraciones diferentes, y es que este carro lo manejan diferentes personas. La XC60 tiene una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora, pudiendo llegar de 0 a 100 en 8 segundos. Esto se debe gracias a su motor biturbo diésel 2.0 de 4 cilindros common rail y 400 Nm de torque.
motor produce 225 caballos de fuerza y 470 Nm de torque. Muy buenas cifras para un motor tan pequeño y lo logra gracias a tener dos turbos. La potencia máxima sale en el rango de las 1750 revoluciones hasta las 2500, demostrando que en el rango bajo, el rango medio, es donde tiene su mayor capacidad y también la mayor necesidad de potencia. Bueno, el head-up display también es algo interesante, lo he visto en otros vehículos, pero lo que puedo destacar en el XC90 es de que no logro ver la fuente del origen y por lo tanto, al no tener un contorno o algo que no se haya logrado disuadir en lo que es el reflejo, sí se logra mantener la ilusión de los elementos flotando y son altamente visibles a pesar que estamos en plena luz del día. Y la información es clara y concisa y no interrumpe o interfiere en lo absoluto con la conducción del piloto. El consumo de gasolina, bueno, estos motores están diseñados para tener un mejor rendimiento y también tener una mejor economía de combustible. Los papeles dicen que puede llegar a un promedio mixto de 80 kilómetros por galón. Obviamente esto se da si las condiciones son perfectas para que se dé, pero ya teniendo estos números podemos estar seguros que el consumo de combustible va a ser lo suficientemente eficiente y asimismo ayudar al medio ambiente. En cuanto a tecnología, la XC60 está a la vanguardia. Podemos ver varios aspectos alrededor del vehículo que nos lo demuestran, como lo puede ser el tacómetro digital que nos muestra la velocidad y las diferentes informaciones que necesitamos saber. Los sistemas de seguridad de Volvo, pues realmente funcionan muy bien, particularmente el City Safety, que nos frena el vehículo si en dado caso por alguna distracción o por azar del destino un vehículo enfrente se nos acerca de manera demasiado rápida, el vehículo va a frenar automáticamente para evitar la colisión. Esto es algo que Volvo ha impulsado ya por buen tiempo, es una tecnología que ellos han sido pioneros porque han tenido el dato y también la estadística lo demuestra, que la mayoría de accidentes son innecesarios, bueno, todo accidente es innecesario, pero la mayoría de accidentes ocurre por circunstancias innecesarias, como puede ser distracciones, y también ocurre la mayoría en baja velocidad. Con esa información tan básica, se han hecho los fundamentos de un sistema que interviene y realmente le salva a usted muchas veces si es que ocurre esa aproximación. Estamos llegando al final de este reportaje donde pudimos probar las nuevas tecnologías de motores diésel Drive-E por parte de Volvo. Podemos decir en conclusiones que son motores más potentes, más eficientes y más limpios. Sabemos que Volvo es embajador de la tecnología y el estilo de vida sueco, conocido por su buen gusto y diseño escandinavo que combina una filosofía ambientalista y una economía eficiente e inteligente. También queremos agregar que a estos dos motores se le puede instalar el sistema Polestar, que incrementa la potencia y el torque de su motor, pero mantiene todos los beneficios de eficiencia. Nosotros nos vamos despidiendo de esta prueba de manejo desde el Pulte, a quienes queremos agradecer por habernos permitido usar sus instalaciones. Y a usted lo quiero invitar para que vaya a cualquiera de las agencias Volvo por parte de Grupo Los Tres y pida su prueba de manejo y así pueda sacar sus propias conclusiones.